Después de 141 mil muertos por coronavirus en Estados Unidos, el presidente Trump por fin promueve el uso de cubrebocas. 141 mil muertos después, Trump publicó en Twitter esa foto y escribió: "Estamos unidos en nuestro esfuerzo para derrotar el invisible virus chino", así dice. Y mucha gente dice que es patriótico usar un cubrebocas cuando no se puede mantener el distanciamiento social. No hay nada más patriótico que yo, su presidente favorito. No es broma, aunque así lo quiera pasar el presidente Trump. Bueno, suponemos que de ahora en adelante lo veremos con cubrebocas. En México, el presidente López Obrador se resiste a utilizarlo. Después de más de 140 días de pandemia, el presidente López Obrador sigue acudiendo a los eventos públicos sin cubrebocas. Así fue el fin de semana durante la conmemoración del aniversario luctuoso de Benito Juárez. Ahí está Claudia Sheinbaum, Palacio Nacional, con cubrebocas. Está también el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ahí está, con cubrebocas. El presidente López Obrador no se lo pone. Trump ya decidió ponerse el cubrebocas, parece haber cedido, pero por una razón difícil de entender, el presidente López Obrador sigue menospreciando el cubrebocas. Los estilos personales de gobierno.